Hello, hello, hello. Hello, good evening. Hello, hello, teacher. Hello, hello, good evening. Hello. Hello, good evening, good evening, welcome. Thank you for joining. Thank you for being on time. And let's see, we are 19 participants right now in the meeting. So thank you for your cameras on. Thank you as well for your full name. Algunos por ahí. Euris, David Sanchez. Please don't forget that it's two last names and two names. Ulises García. Coloquen dos nombres. Good evening, teacher. Dos apellidos, please. Good evening, good evening. Welcome. Thank you for being on time. Let's see, let's see, let's see, let's see. I guess that we are about to start with the attendance. Let me see something really quick. Virtual backgrounds. So thank you for being on time. Thank you for joining. Let's see, let's see, let's see who's missing. We are 21 right now. So thank you for your cameras. Hay algunos ahí todavía que no tienen cámara. Please turn it on. Thank you, Margarita. David Sanchez, please add your second name and your second last name. Please, Euris as well. Euris, please, full name, okay? Full name. Don't forget it, please. Then we have, let's see, the rest, I guess we are okay. Perdón, ¿cómo se cambia el nombre? Okay, ahí en la opción de participantes, usted le da clic, ahí va a verse usted en su nombre, right? Le da clic o sostiene, si está en el teléfono, mantiene presionado donde está su nombre y ahí le va a dar la opción de cambiar nombre. Y lo que yo les recomiendo para que no estén haciendo, digamos, esto todos los días, ya usted deje en la aplicación logueado su usuario, es decir, su correo que usa y su contraseña. No se tiene que desloguear de la aplicación. Y by default ya va a estar así como que el nombre completo, no lo tiene que estar escribiendo todos los días. Bien. Me avisa Evo ahí si le deja, por favor, porque tienen que estar los nombres completos. Bien, voy a proceder a pasar la asistencia. Siempre recuerden que tenemos la asistencia al inicio y también tenemos la asistencia al final. Entonces, eso ya ustedes saben que es parte de las políticas, de las requisitos para poderle asignar asistencia, es decir, que usted está presente. Bien, we are 20 right now, faltan algunos. In the group, we are 26, ahí está llegando ya Patricia, Cristina, Ruth Abigail, no veo cámara, Ruth Abigail, Patricia Saraí. Thank you, David Ezequiel Sánchez. There you go. Nice, David. Nice. Creo que todos estuvieron el día de ayer. No sé si hay alguien que no haya podido ingresar el día de ayer y esté presente este día. Levante la mano de manera virtual si alguien no vino el día de ayer y está presente el día de hoy. Bueno, ya lo voy a validar con el attendance. Aquí vamos a ver si alguien de los que no contestó ayer está presente este día. Como todos los días, voy a pasar la asistencia al inicio y al oír su nombre, usted me puede decir present, right? In English, right? Present, o I'm here, o it's me, okay? So ahorita vamos a dar la respuesta present, okay? If you listen your name,
So you need to say present, okay? Let's see, Adam Wilfredo. Can you hear me? Thank you, nice. Good evening. Good evening, Alejandro Alfredo Mengiva. I'm present, miss. Thank you. Be careful with the mute. Ahí alguien tiene el micrófono. Ana Margarita Márquez. Ana Margarita Márquez. Present, good teacher. Present, right? Present. Thank you. Good evening. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you. Nice. Then we have David Ezequiel. I know you are there. I'm here, teacher. Nice. Thank you, David. Diana Eunice. Diana? No. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni Aquino. No. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you. Let's see, Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Good evening, Francisco. Nice. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you. Present, Katia. Teacher. And good nice. Evening. Good evening. Welcome. Linda Veronica. Present, teacher. Thank you, Linda Veronica. Nice. Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, Luis. Then we have Mario Alberto. Mario Alberto. No. Mario Ernesto. Mario Ernesto. Mario no estuvo presente el día de ayer. Bien. Then we have Miguel Angel. Present, teacher. Thank you, sir. Mónica Marisol. Present, teacher. Thank you. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Nice. Patricia Sarai. Present. Thank you, Patricia Sarai. Then we have Reina Jamilet. Present, teacher. Thank you, Reina. Nice. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Nice. Sandra Mabel. Present. Thank you, Sandra. Nice. Then we have Sipna Eunice. Present, teacher. Thank you. Nice. Then we have Ulisser Gustav. Present. Okay. Ulisser, nice. Vanessa Iliana. Vanessa Iliana. No está. And Jancy Sarai. Jancy Sarai. Thank you. Nice. Okay, perfect. So nice with the attendance. I guess that you all know that we have the attendance in twice, right? So we are going to start with the, we are going to continue first with the presentations, right? El día de ayer estuvimos haciendo una presentación. No sé si recuerdan que estábamos ahí, algunos se quedaron ahí con las ganas de hacer la presentación. Así que vamos a empezar rápidamente, dos, tres voluntarios que want to introduce yourself. Okay, thank you, Elisa. Remember when we have the word introduce yourself, creo que esa ya la habían visto ustedes, esta palabra donde dice introduce yourself. In this case it says let me introduce myself. Okay, si usted me dice, a mí, teacher, let me introduce myself, usted me está diciendo déjeme presentarme a mí mismo, se sobreentiende, ¿verdad? Que usted se va a presentar a usted. Ahora, si usted me dice, let me introduce my friend, ahí me está diciendo, déjeme presentarle a mi amigo.
Oh, let me introduce my teacher. Déjeme presentarle al maestro. Ok, esto de let me introduce es como déjame presentarme a mí mismo, presentar a mi amigo, a mi compañero. Ok, so let me introduce myself. So right now you are going to introduce yourself. Ustedes van a presentarse, ok. So Elisa Cristina, go ahead, please. Let me introduce myself. Good evening, teacher. My name is Elisa. I am 37 years old. In my family, we are three, my son and my husband and I. I love this sea. My favorite animal is the dolphin. I like it in wine, creo que se dice vino, wine. There you go. Solamente. Okay, Elisa, nice. Okay, thank you. Husband, right? Husband. Okay, the pronunciation is husband. Okay, husband, esposo, right? Husband. Nice. Let's see, do we have any other volunteer? If we don't have volunteers, you know, we will have victims, okay? Varios no se han presentado. De los que no se han presentado, hagamos esa presentación, please. Let's see, Francisco, you did your presentation yesterday, right? Se presentó el día de ayer. Okay, so let's see, Francisco, let's see if we have los que no han participado, y si no, ya los vamos a sacar. Entonces, nada. Yeah, right here, just give me a moment, Francisco. Yo sé que usted siempre quiere participar y eso es muy bueno. Okay, ya lo vamos a poner a leer, ya va a ver, Francisco. Bien. Okay, thank you, I'm sorry. No problem. Let's see, Reina Yamileta, I guess. Yeah, teacher. Okay, go ahead, Reinita. Okay. Hi, I'm Reina. I'm from El Salvador, Ciudad Arce. I live with my husband. My birthday is on November 4th. I'm 26 years old. Okay, perfect. My birthday. Okay, birthday. That's birthday. The pronunciation. Birthday is on. My birthday is. Okay, my birthday is on November, lo que sea, right? So nice. Okay. Thank you, Reina. Nice to meet you. Luis Alonso, go ahead, please do your presentation. Good evening. Luis, I am 45 years old. My birthday is on December. I have two sons. My favorite drink are coffee and soda. My favorite color are black and blue. Okay, Luis Alonso, you had two kids. Well, soda, coffee, that's your favorite drinks. Those are your favorite drinks. Okay, nice to meet you, Luis Alonso. Nice. Okay, welcome in the class. Nice to have you here. Let's see, we have time for one or two more. Uno o dos. Yo sé que todos quieren pasar, pero ya no hay tiempo. Solo hay tiempo para uno o dos. Let's see who. Raise your hands. Ahí pueden levantar la manita virtualmente, right? So virtual hands. And if we don't have volunteers, so we will have victims. No quiero que nadie sea víctima. Cristina, let's see. Cristina del Carmen Calderón. Go ahead, Cristina. Hello, everyone. My name is Cristi. I live in Santa Tecla. I'm studying English because it's very important and necessary, and because I like it too. My birthday is on September 24th, and my favorite food is sushi. Okay, it's all perfect, Christina. Nice, nice pronunciation. Okay, nice pronunciation. Nice. Okay, so that's the idea, right? So don't be shy. ¿Qué es shy? Eso lo vieron en la sección lesson 1. ¿Qué dijimos que era shy? Don't be
shine. Tímido, silencioso. Tímido, callado, sea, no yes. sea calladito, no tenga miedo, no tenga temor. Usted tiene que hablar, usted tiene que aprovechar el tiempo que tenemos acá, es solamente una hora para que usted pueda practicar el idioma. Bien, alguien me había levantado la manita, pero se arrepintió. ¿Quién era? Era Ana Margarita Márquez. Ana Margarita Márquez, go ahead, please. Good evening. Good evening. My name is Margarita. I am from Sultan. My preferring reading, cooking, sport. Color preferring, el pink y el green. Claramente. Okay, nice, Margarita, nice. In the, this is group number two, right? Course number two. Ustedes ya pasaron el uno. Allá en el uno les explicaron el verbo to be, okay? Podemos hacer un repaso definitivamente, pero eso usted tiene que buscar. Busquen ahí, como les digo, a veces en el TikTok ponga ahí verb to be y le van a aparecer. Ok, verb to be. Ok, porque el is y el are tiene que estar clarito, clarito. ¿Qué dijimos allá en el módulo 1? Quiero ver los que estuvieron conmigo, no me pueden decir que no lo vieron porque le dimos casi que 3 semanas a eso. ¿Qué es el verbo to be? If I say to be, what is the meaning of that? ¿Qué significa to be? Cero estar. Perfect. Cero estar. Entonces, cuando yo digo my birthday is, mi cumpleaños es, ¿ok? I am 20. Ok, yo tengo 20 años, right? So, así es como se traduce. Entonces, usted me quiere decir, mi color favorito es el verde, my favorite color is, right? Esa es la estructura. Yo recuerdo que les puse la fórmula, ¿verdad? Positivo, hicimos un ejercicio, positivo, negativo, pregunta. Entonces, usted tiene que tener la estructura de sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, not, complemento. Y en pregunta cambia, ¿verdad? Se hace el switch. Entonces, eso, esa estructura, cuando usted hable con el verbo to be, la tiene que respetar, ¿verdad? En español es un poco diferente porque nosotros casi siempre el nombre o pronombre lo ponemos antes del adjetivo. Nosotros decimos el carro verde, ¿verdad? Eso es en español, pero esto es inglés, esto es al revés. Nosotros decimos the red car, ¿ok? No digo car red, carro rojo digo en español, but in English is red car. Entonces, cosas como esas, usted tiene que irlas aplicando, poniéndolas en el orden correcto, ¿ok? Ahora, usted me quiere decir, los colores favoritos son el verde y el morado, un ejemplo, ¿right? Ahí ya no vamos a usar is, ¿verdad? Allá vimos que para los sujetos plurales, voy a usar el are, ¿verdad? My favorite colors are blue o en pink, no sé qué color dije, pero 2 o 3 o 4 o 5, los colores que usted quiera mencionar, ahí es un plural, ¿ok? Siempre que usted va a hablar de comida y quiere mencionar pizza, pollo, carne, lo que sea, muchas son are, ¿ok? Si usted me va a decir una, is. Okay, my favorite food is pizza. My favorite food are pizza and hot dogs. Okay, so eso tiene que usted que tenerlo clarito, ¿verdad? Es como lo del verbo to be. Para el sujeto I, ¿cuál es el verbo to be? Am. Okay, I am. Okay, no I am. I am, ¿verdad? I am. Okay, eso lo tuvimos que ver allá en el módulo 1. Para un he, un she o un it, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde? Is. Perfect. Okay, este es un repaso. Estos son 10 minutos de repasar todo lo que vio allá en el módulo 1. Okay, is, ¿verdad? Dijimos allá, al menos yo recuerdo con los que estuvieron conmigo, les dije, jamás me vaya a decir she are. Imagínense qué feo suena eso, que es eso de she are, ¿verdad? O sea, no se puede, eso no es así. Usted me va a decir she is, he is, it
is, si es un perro, un gato, una cosa, un objeto, un lugar, ¿ok? Ahora, para los sujetos, we, they, and you, ¿cuál es el verbo to be? Are. Ok, perfect. So we say, we are friends, we are classmates, they are colleagues, ¿ok? Plural, pueden ser 2, 3, 4, 5,000 personas, va a ser are, ¿ok? Eso usted lo tiene que tener claro. Jamás me va a decir they is. ¿Qué es eso? Feo, hasta se oye bien raro, ¿verdad? No me va a decir we is. No, usted tiene que saber que para esos sujetos el verbo to be es are. Vamos a ver, vamos a aprovechar a los que han estado conmigo porque sé que lo vimos y, ¿verdad? Me voy a aprovechar de ustedes. Porque los que no han estado conmigo, ¿verdad? No puedo yo decirle, usted lo vio porque yo no estaba ahí, pero estoy seguro que si usted completó la plataforma, lo vio porque ahí estaba. Vamos a ver, Yancy Sarai, please, Yancy Sarai, give me a sentence with the verb to be, a positive sentence, okay? A positive sentence with the verb to be. Positive. Yeah, positive sentence. I am beautiful. I am beautiful. Okay, I am a beautiful girl. Vamos a poner ahí. I am a beautiful girl. Okay, there you go. Let's see, Sandra Mabel. Now the same sentence, but in negative. La misma, pero negativa, Sandra. For example, Carla is not beautiful. Okay. Okay. Can be Sarai, but in this case, si no cambio el sujeto, ¿verdad? Sería I am not beautiful, right? So I am beautiful, positivo. I am not beautiful, negative. Okay. Nice. Perfect, Sandra. Let's see. Ruth Abigail. Now give me the question. Okay. Lo mismo, pero ahora pregunta. Am I a beautiful girl? There you go. Am I a beautiful girl? Ahí está. Eso usted lo tiene que saber. Eso es el verbo to be, el módulo 1, donde le enseñaron la oración positiva, negativa y pregunta con el verbo to be. Esa práctica nosotros pues la hicimos, ¿verdad? Y escribieron bastantes oraciones donde las transformaban en todos los positivo, negativo y pregunta y la respuesta, ¿verdad? Que eso también se vio. Entonces, eso, si los nuevos que están acá conmigo tienen alguna duda, por favor avísenme, díganme para hacer un medio repaso. Obviamente que no podemos repetir todo lo que se ve allá porque hay un tema acá que cubrir. Pero esto del verbo to be es la base. Yo no sé si le dijeron, el verbo to be es la base del inglés. Si usted no tiene claro el verbo to be, se nos va a complicar el presente simple, que es lo que vamos a ver. Se nos puede complicar el presente continuo. El verbo to be usted lo tiene que tener clarito, no como la horchata en el río, es el guate. Claro, crystal water, right? Crystal water, claro como el agua. Okay, so let's continue because of the time, okay? Because of the time, we have to continue. No podemos detenernos mucho, okay? Let's start with the lesson objective, okay? So, Francisco, let's see, where are you, Francisco? Help us with the reading, please. Francisco, okay. Help us with the reading lesson objective, please. Okay, tengo que leerlo, ¿verdad? Please, yes. 1-0 lesson objective. Be at the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additional, you will practice a conversation which illustrates this topic. Perfect. No sé si lo pronuncie bien. Thank you. Nice. Let's see. Okay, it's the first objective 1.0 lesson objective. Okay. By the end of this class, you will learn a vocabulary about talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, okay? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver
vocabulario about transportation. Usted puede decir, eso yo ya me lo puedo. Recuérdense que estos programas han empezado desde lo más básico y gradualmente va aumentando. Pueda que alguien me diga, mire, yo ya sé que bus, se dice bus y que es el bus. Probablemente alguien acá no lo sabía, o probablemente usted sabía la palabra bus, pero no sabe la que era la ship, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Cada vez que usted vea una palabra nueva, por favor, tome nota de ella, ¿verdad? Tome nota de ella para que pueda usted aprender. So, let's see the vocabulary that we have, okay? Look, we have right here the airplane. So, estos son transportation, right? So, medio de transporte, decimos en español, right? So, we have an airplane, a helicopter, we have the bus, not bus, bus decimos en español, right? So in English, that would be the bus, okay? The bus. We have a car, okay? Car. We have a taxi, okay? Taxi is one of the words that we already used in Spanish, right? So esta palabra es universal. Taxi es taxi everywhere, right? So ya usamos la palabra en inglés y casi que muy bien pronunciada porque we say taxi, right? So, lorry, ¿qué es esta de lorry? Lorry? Trailer, camión, ¿verdad? Ok, so, ¿qué les aparece ahí en el diccionario ya que tienen ahí? Espero puedan descargar una aplicación o algo ahí para que ustedes puedan buscar, ¿verdad? Palabras, tener ahí en la búsqueda, ¿ok? La tecnología nos ayuda ahora en día a buscar palabras fácilmente. So, lorry, that would be camión, right? Camión. Be careful ahí con el audio. Ana Margarita, Miguel Ángel, tienen el micrófono activo. Be careful. Lorry, band. We have a band. What is a band? ¿Qué es una band? Minivan. ¿Una minivan? Camioneta. Es como... Camioneta. Una camioneta, decimos nosotros, right? Una camioneta. Es como un carro familiar, algo así, como un carrito familiar donde es amplio, pero no es como un bus, right? So, then we have the train, okay? Train. Listen to the pronunciation, okay? Si usted ya sabe las palabras, qué bueno, pero lo que yo quiero es que usted escuche la pronunciación correcta. Train. Then we have a subway. Este no es el sándwich que usted se come. ¿Cuál es el subway? El subterráneo. El metro. El metro, lo que no hay en El Salvador, right? So, subterráneo, este es el subway, ok? Va usted a México, otros países, ahí sí hay, right? So, el subway es un subterráneo, ok? We have the metro bus, right? So, eso es lo que teníamos nosotros, porque yo creo que ya se lo llevaron, ya se lo robaron también. Bien, then we have bicycle, right? Bicycle. Then we have a motorbike. Motorbike. En algunos libros usted lo va a ver como motorcycle, ok, motorcycle. Y es correcto. En esta imagen lo tira como un motorbike. Motorcycle, it's exactly the same. Y la otra moto que hay como la Vespa que decimos, ese a veces lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Iba a depender del estilo de la moto, right? Then we have a yacht. Okay, ¿qué sería el yacht? Yate. Un yate. Okay, es como un barco pequeño, ¿verdad? O sea, no es un barco grande, es un barco pequeño, así como que fuera algo deportivo, right? So then we velero, have velero, teacher. Velero, okay, muy bien. Velero, yate es un barco pequeño, right? So then we have the ship. Ship. Este sí ya sería, sería un barco. Mire la imagen, ya es un buque, algo grande, ¿verdad? Donde ya puede ir
carga o muchas personas. Ese ya sería un ship. Then we have a boat right here. Boat. Bote. Un bote, así decimos, right? Un bote, una canoa, no sé cómo le dice usted, pero es un barquito chiquito, right? Es algo bien para ir a sacar unos pescaditos, tal vez, right? Un boat. Then we have a submarine, okay? Este ya es un barco submarino, right? So, are we okay with these words? ¿Hay alguna palabra que le cueste la pronunciación? Vamos a ver, las vamos a leer rápidamente. Voy a mencionar el nombre y vamos a ir leyendo en este orden. Mire, airplane, helicopter, bus, así, horizontalmente. Vamos a ver, Katia Graciela, the first one. Okay, teacher. Airplane. Okay, perfect. Airplane. Let's see. Let's see. Luis Alonso, the next one. Helicopter. Okay, helicopter. Nice. Ana Margarita, the next. Bus. Bust. Okay, bust. Bust. Let's see, Francisco, the next one. Car. Car. Okay, car. Nice. Ulisser, the next one, please. Qué fácil le tocó. Taxi. Okay, taxi, right? So ahí solo hay que enfatizar un poquito de la pronunciación, porque pues sí, la palabra ya está en inglés, right? Taxi. So, Reina, Jamilet, the next one, please. This one. Lori. Lori. Okay, there you go. Nadia, Isolina, the next one. Band. Band. There you go. Band. Let's see, Sandra Mabel. Train. Train. There you go. Train. Miguel Angel, the next one. Subway. Subway. Okay, nice. Let's see, Alejandro. ¿Qué se me hizo? Se movió. Alejandro. Hi, a level problem con the webcam. Oh, okay, no problem. This is a bicycle. Bicycle, there you go, bicycle. Nice. The next one will be for Adam Wilfredo. Adam Wilfredo. Motorbike. Okay, motorbike, there you go, motorbike or motorcycle can be, right? Andrea Geraldine, the next one. Jet. There you go, jet. Christy Del Carmen. Cheap. Okay, there you go. Monica Marisol. But. Boat, okay, boat. There you go. And the last one, Patricia Sarai. Submarine. Submarine, okay, there you go. So let's move on, okay. Vamos a ir trabajando simultáneamente con el libro, okay. Just let me stop sharing and sharing again. Let me see something really quick. Let's see. Quiero compartir el. Book right here. So we are this one, right? So if you have the list, ahí está. Miren, acá está transportation, right? So lo que yo pongo en la presentación va relacionado, obviamente, a lo que tenemos en el manual. Yo no le voy a poner aquí otra cosa que nada que ver con lo que tenemos, ¿ok? So if you have this, no sé si logran ver, creo que es lo más grande que lo puedo hacer. But we have right here, transportation in the U.S., the top 8 ways to get to work. So estos libros son americanos. El inglés que nosotros aprendemos en este programa es American English, right? So you know that we have British. Está el inglés británico, right? But in this case, este libro, todo lo que usted va a ver, pronunciación y eso va a ser inglés
americano, por eso los temas son de US, ¿verdad? Eso no es El Salvador, porque el libro está hecho por americanos, right? So Americans, so we are Americans, pero no vamos a entrar en eso, pero ellos dicen que ellos son los americanos. Francisco, go ahead. Okay, I'm sorry por molestar. El día de ayer les envié todo lo que es un libro para que pudieran descargar, un videolibro, un libro anterior que nos pasó la profesora anterior, pero yo ingresé lo que es el audio para que puedan practicar con los libros, o sea que van a estar escuchando lo que leen al mismo tiempo. No sé si lo descargaron, les sirvió o no les interesó, pero bueno, también ahí pueden practicar. Thank you, Francisco. I saw the book, but I thought that it was the this one. Yo pensé que era el manual el que había enviado, la verdad no lo abrí porque pensé que era el manual. Es un libro de inglés, de, podríamos decir, de parvularia, que no nos serviría a nosotros, donde se habla de lo de transportation, hours, weekends, months, etc. Ok, etcétera, that would be like vocabulary. Ah, correcto, pero va con los audios para que vaya escuchando la pronunciación y todo eso. Ok, pero no sé si le sirve o qué. Tendría que funcionarles, así que ahí lo está en el grupo de WhatsApp, yo lo vi, pero yo pensé que era el manual, pero sí puede funcionar. No, es un diccionario completo con todo y audios para que escuchar las pronunciaciones, los números, como dólares, lugares, puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas, la verdad. Ok, nice, amazing, nice. Sí, so, thank you, yeah, definitely. Y es americano, por cierto. American pronunciation, right? El nice. Que les va a encantar es el libro música. Van a estar cantando We Are the World. Okay. Bien. It says transportation in the U.S. Okay. Number one, it says drive, walk. Number two, number three, take the bus. Number four, take the subway. Number five, take the train. Number six, ride a bike. Number seven, ride a motorcycle. And number eight, take a taxi or take a cab. Okay, so these ones are the eight transportation ways in the US. Okay, so let's see what we have right here. We have the conversation, lo mismo que teníamos allá. Okay, the name of the conversation, it's nice car. Okay, nice car. This is a conversation between Ashley and Jason, right? Ashley and Jason. And it says, I'm going to read the conversation just one time, okay? Just for you to listen the pronunciation and you can write down the new words in case if you have it, right? Todas las conversaciones que vayan apareciendo, yo siempre las voy a leer una vez o dos si en caso fuese necesario. Y usted anota, apunta palabras nuevas o algo que usted diga, esto no sé qué es, y luego la practicamos, ¿ok? Porque la idea es que usted escuche una vez y luego usted practique, modele la conversación, ¿ok? So, Ashley says right here, Ashley, nice car, Jason, it's yours. Well, it is yours, right? Porque no tiene apóstrofe, right? It's it yours. And then Jason says, no, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. And then Ashley says, in her job, it's her job here in the suburbs. And Jason says, no, it's downtown. It's downtown, okay, downtown. And then Ashley says, my parents work downtown, but they don't drive to work. They use the public transportation. And then Jason says, the bus or the train? And Ashley says, the train. I'm sorry, the train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. And Jason says, that's too bad. Okay, that's too bad. So let's see, do we have new words? ¿Hay alguna palabra que usted no sepa? ¿Alguna palabra nueva que usted diga? Eso no sé qué es. Downtown. Downtown, okay. What is downtown? ¿Alguien sabe downtown? Ciudad. Como el centro de la ciudad. Centro.
There you go. Nosotros decimos los capitalinos, los que son capitalinos, yo ya no, porque ya no vivo en San Salvador, pero los de la capital, dice usted, voy a ir a la capital, voy a ir a la gran ciudad, San Salvador. Ese sería el town, right? Como el centro de la ciudad. Normalmente también usted va a decir el town es como decir voy a ir al mercado, que en nuestro país todo es mercado, la propia ciudad está llena de vendedores, entonces es como decir voy a ir al mercado, right? So that would be the town. Okay, nice. Do we have any other word, otra palabrita? Near, creo que me dijo Eunice, let's see. Near, aquí, right, este, near. Near, ¿qué dijimos que era near? Cerca, muy bien. What else, any other word? Otra palabrita que usted diga, esta no estoy segura, esta no la he escuchado, esta no sé. Suburbs o los suburbios, right? Suburbios. Bien, denme un segundo, perdónenme, denme un segundo. I'm sorry, I'm back. ¿Saben qué? Está lloviendo y me está cayendo una gotera casi que en la mesa. Entonces tuve que poner un guacalito. Le entiendo, eso es bastante duro. Sí, está cayendo, pero una inmensa gotera. Y aquí casi el infierno se activa en mi casa, el calor que está haciendo. Casi me dicen, ¡ay, baby! Sí, está súper caliente, pero está cayendo ahí una leaking. Well, sorry. Okay, let's continue. Okay, teacher. Nadie. What is say gotera in English? That would be like a liquid, goteando. Okay, está goteando. Okay, tengo aquí una goterota. My goodness. So let's see. Let's practice the conversation. Let's see. Vamos a ver los que no han participado. And teacher, what do you say? How do you don't? Say? How do you say? Don't? In the conversation, freshly, and the train don't? The train dumb. Okay, let's see. The train doesn't, yes. Says right here. Doesn't. The train doesn't. Okay. Doesn't stop. Doesn't, yes. Stop. Right. Esto lo vamos a empezar a ver. El presente simple. Ahí vamos a ver el presente simple. Do and don't. Okay. El do, el done y el doesn't, ok, ya lo vamos a ver. Voy a leer rápidamente, no debería de leer en español, pero lo voy a leer rápidamente para que usted vea el contexto, ok, vea el contexto, pero lo ideal es que usted vaya tratando de analizar y comprender la conversación en inglés, no en español, right? Pero bueno, le dice aquí Ashley, hey, bonito carro, Jason, es tuyo, le dice. No, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella maneja, ok, hacia el trabajo. Y viene ella y le pregunta, ¿y el trabajo de ella está cerca de los suburbios? No, le dice, está en la ciudad. Y viene Ashley y le dice, mis padres trabajan en la ciudad, pero ellos no manejan para irse a trabajar, ellos usan el transporte público. Ah, le viene él y le pregunta, ¿el bus o el tren?
como en qué se van ellos, ¿verdad? Si en el bus o en el tren, y le dice, ah, el tren no viene cerca de nuestra casa, o sea, el tren no pasa, así decimos, no, el bus no pasa por aquí, ¿verdad? So, el tren no pasa cerca de nuestra casa, entonces ellos toman el bus, es realmente lento, slow, lento, es realmente lento. Y viene Jason y le dice, híjole, qué mal, right, that's too bad, qué malo, right? So that is the meaning of the present conversation, right? So let's see, vamos a ver, Linda Verónica, you will be Ashley, okay? Linda Verónica, you will be Ashley, David Ezequiel, no sé si está ahí David Ezequiel, usted va a ser Jason. Thank you, David. So go okay, ahead, okay, Linda and David. Go ahead. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. It's here. How here? In the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. Doesn't stop near her house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you. Nice, thank you, David and Linda. So let's see some pronunciations. Okay, esto es para todos. La pronunciación es para todos. Right here is yours. Okay. In this one's aquí hay una apóstrofe. Saben que esto es un apóstrofe, right? Yes, no es una comita, no es un puntito, no es una colita, es un apóstrofe, okay? So aquí hay un apóstrofe y una S. Todas esas S's en las terminaciones de las palabras tienen que sonar, okay? No me ignoren esa S que está ahí, okay? It's my sister's. Okay, usted en este tiempo que va iniciando, si es posible, exagere la pronunciación, right? It's my sister's, okay? So job, okay? Job, not hop, okay? Job, okay? Job. And this one, aquí también hay una S. Esta S hay que pronunciarla. Drives, okay? Drives. Job. Job, suburbs, okay, suburbs, downtown, 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 okay, used, train, okay, train, doesn't, slow, near, okay, so let's see, we have a time for one more. So let's see. Vamos a ver quién. No le hemos preguntado este día. Okay, Katia, teacher, go ahead. Teacher, I have a question. Have to use punctuation mark similar in Spanish? Question mark, you mean del signo de pregunta? Question mark? All. In English, punctuation or the it's really important, okay? En español, nosotros le estamos haciendo una pregunta a alguien, pero no suena como pregunta. Y ya comiste. No le ponemos la entonación. En inglés, debe de sonar la entonación. Y los signos de pregunta en inglés van solo al final. En español, usted pone signo de pregunta, abre y cierra al final. Eso es en español. En inglés, solo va el signo de pregunta al final de la pregunta o al final de la exclamación. Por ejemplo, aquí, cuando usted vea el signo de exclamation mark, el signo de exclamación,
Esto es como un, tiene que tener un tono de sorpresa. Nice car, Jason. Como que yo le diga, hey, qué bonito tu carro, Jason, right? So la entonación es bien importante. Pero usted me dice, nice car, Jason. It's yours, it is yours. O sea, no suena ni como exclamación ni como pregunta. En inglés, y ahorita que usted va iniciando, si es posible, exagere para que la entonación le ayude en la pronunciación. Oh, nice car, Jason. It is yours. La entonación en las preguntas casi siempre va al final. It is yours. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, ok. Pero ahí, muy bien, Katia, la entonación y los question marks, exclamation marks are very important. So, let's see, Andrea Geraldine, vamos a ver, usted va a ser Ashley. Yes, teacher. Y Mónica Marisol, usted va a ser Jason. So, let's see, vamos aplicando la pronunciación correcta. Ok. Nice car, Jason, it's yours. No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, perfect. Okay, ahí vamos mejorando ya la pronunciación, right? Bus. No me diga bus. Eso decimos en español, right? So, bus. Okay, bus. Downtown. It's downtown. Downtown. Okay, nice, nice. So, because of the time, ya no vamos a seguir, pero yo sé que todos quieren que los ponga a leer, pero por cuestión de tiempo ya no vamos a continuar. So, look, we have right here this, that it's a family, okay? Algunos me van a decir, ay, mire, yo eso allá en kinder, me acuerdo que me pidieron el arbolito de la familia, eso ya no lo quiero ver, pero lo pidieron tal vez en español, right? So, now we have right here in English, right? In English. So, probablemente hay algunos que ya conocen el vocabulary, right? For example, right here, kids. That's the same as children. Anote esto, que no se le olvide jamás en su vida. Esto es una cosa bien básica en el inglés y que solo alguien que ha estudiado un inglés académico lo domina. Alguien que ha aprendido inglés así a la brava, como dicen en la calle, no conocen este tipo de palabras. Por ejemplo, kids. Miren, esta palabra está en plural y esta children también está en plural. Jamás, escuche, jamás ni nunca me vaya a decir usted children's con S. Jamás. Ese es un error grave, gramatical. La palabra children ya está en plural, ¿ok? Kids es niños, children es niños, no uno, sino que son dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil, cincuenta mil, cien mil, bastantes, ¿ok? Pero si usted me dice, mire, yo tengo un niño, usted me puede decir, I have a kid, le quita la S acá, un niño, pero usted me quiere decir que tiene dos, puede decirme kids, ¿ok? Pero usted tiene un montón, o ve ahí que hay un montón de niños, que usted no los cuenta cuántos son porque son varios. Usted me puede decir children, no children's, jamás vaya a decir children's, ¿ok? La palabra es children, ya está en plural, es niños. ¿Ok? A veces le ponen la S porque dicen, no, es que son varios, por eso children's, niños. No, la palabra children ya está en plural. ¿Ok? Then we have mom, that it's mother, dad, that it's a father. ¿Ok? Usted va a escuchar los niños americanos y dice, ah, she's my mom. ¿Ok? Nosotros aquí decimos mamá, right? Mother. ¿Ok? Father.
pero ellos lo dicen mom, dad, kids, right? So, ya no nos va a dar el tiempo para poder contestar esto, pero acá tenemos un pequeño diagrama, un arbolito. We have Paul, we have Ant, we have the brother and the sister, Jason and Emily. These ones are the father, mother, they are parents. We have son and daughter. Daughter, vea la pronunciación de esto. Daughter, no me vaya a decir daughter, no me vaya a decir esta palabra. Casi siempre da un poquito de problema la pronunciación. Daughter, ok. Daughter, escuche. Daughter, daughter. So, mañana vamos a continuar para completar este ejercicio. Por cuestión de tiempo nos quedamos. Mañana empezamos con el simple present, ok. El presente simple. Vamos a ver mañana qué es el presente simple, cómo se usa y en qué momento lo voy a usar. Bien, no sé si hasta este momento tendrán alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no sé, en español, si quieren, cómo están, cómo se sienten, sí, cómo ven la clase. Dígame. Una pregunta en relación a lo que explicaba, que children ya es plural, el singular sería child. There you go, pero sin ese, okay. ¿Verdad? Sí. Child, sería niño, un child es un niño o una niña, no es, okay. No es que solo es para varón, es para niña también. Children son 2, 3, 4, 5, es como que usted me diga person, ok. Person es una persona, pero si usted me dice people, me está diciendo personas, ¿ok? No me, people, no le vaya a poner peoples, ay, que es como son bastante, le pongo ese. No, people ya es plural, ¿ok? Son varias palabras como esas, children and people, right? So people son personas, pueden ser 2, pueden ser 1,000, 100. 1,000,000, ok, ya esa palabra ya está en plural. Bien, thank you, Luis. Any other question, comment? No sé, teacher, cómo, dígalo. Para mostrarle lo que es el libro, cómo es, por ejemplo, lo de las familias. Ahí tiene incluso más. Ahí tiene incluso más. Sobrino, sobrina. Más vocabulario, o sea, aquí el libro les muestra lo más básico. Y lo bueno que tiene el audio para que digan cómo se pronuncia. Uncle, aunt, nice, nephew, cousin, mother-in-law, father-in-law, okay. Son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law. Ahí hay incluso más vocabulario, ¿ok? Sería bueno que le den una lecturita ahí, lo vean. No es que lo va a leer todo, pero váyanlo revisando, sí. Ni es necesario que lo lean, ya lleva el audio. Ok, ya lleva, es un audiobook. So, tengo que validar la asistencia, tengo 3 minutos, no sé cómo se sienten, les parece, cómo vamos en la clase. Teacher, diga. How do you say good evening? How do you say good evening? What do you mean? What is the meaning? Buenas noches o algo así. Buenas noches, es que en inglés es diferente. En español nosotros decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahí muere, no hay más. Sí. En inglés es diferente. Good morning para la mañana. Decimos good afternoon en la tarde. Good evening en la tarde-noche. A partir de las 6 de la tarde usted ya no va a decir good afternoon. A partir de las 6 va a decir good evening, que es lo que yo le digo cuando vengo aquí con ustedes. No les puedo decir good night, porque el good night en inglés es cuando usted ya está en pijamado y ya va para la cama. Ahí usted va a decir good night. Al final, si se fijan, yo les digo good night porque asumimos que ya vamos, pues sí, más a dormir que para otra cosa, right? Pero si son las 6 de la tarde, usted no se va a dormir a las 6. Entonces, siempre vamos a decir good evening, ¿ok? Good evening, que sería como buenas tardes, noches, ¿verdad? Porque para ellos es así. Ok, Alejandro. Yes, ok. Nice. Bien.
Los espero el día de mañana, no se vayan, tengo que validar el attendance. Igual por cuestión de tiempo menciono nada más las personas que no tienen asistencia. Si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia, que me contestó al inicio de la clase. Pero no tiene asistencia Edwin Giovanni Aquino. Present teacher, okay. Vine tarde del trabajo. Ok, no problem, but you are here. Ahí le cambio la asistencia. Mario Alberto Ramos. Mario Alberto Ramos. No está. Mario Ernesto Rivera. Mario Ernesto Rivera. Mario Ernesto Rivera, no. Vanessa Ileana Ayala. Vanessa Ayala. Vanessa Ayala, ¿no? Ok, entonces hay tres personas ahí ausentes. Si no lo mencioné, pues es porque usted sí tiene la asistencia. Bien, pues vayamos avanzando en la plataforma. Pueden completar el ejercicio 1.2 ya a partir de hoy para que al final, pues el jueves estemos ahí como por el 1.5. Bien. Because of the time, we have to complete the class today. No me puedo pasar porque voy para otra clase. Y nos saludamos el día de mañana. Nadie, no sé si tiene una pregunta. ¿No? No, teacher. Okay, perfect. So thank you for joining. Thank you for being in the class. And I hope to see you tomorrow. Okay, thank you. Bye bye. Good night. Ahora sí, Alejandro. Good night. Bye bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. Thank you. Okay, bye bye. Thank you, bye.